con el compa Guacala en Tomorrow's Going Down. La mera verga, la mera verga. La mera verga, todos acá son los trabajadores de Guacala. Pinche clicón, para que sepan todos. Nadie sabe, pero Guacala es el pinche team leader, ¿verdad, Guacala? Yo soy de los dietos, padre. What's going down tomorrow, Guacala? Vamos a hacer un desmadre para toda la racita aquí de Atlanta y de todos lados para que le caigan a la verga. Aquí, guys, Atlanta, bandas y trocas, Atlanta, don't miss out. Tomorrow, the gates open at, but tomorrow's going down, guys. What's going on, guys? Welcome back to another video, guys. Ahorita vamos en camino. ¿Con quién vamos, Dani? Vamos a ir con Juan Joya. Deme boy. Guys, vamos a ir con el compa Juan Joyas. Me habló hoy. La OBS is ready for pickup. Y también me tiene mi little bracelet ready for pickup as well, guys. So we're gonna go over there, meet up with him. A ver qué me dice de la mamalona esclavita. Y we're gonna be driving the OBS all the way back to the HQ. We're about 30 minutes away from where he stays at. And we're gonna be driving the truck all the way back. Esta troca es una troca chulada, guys. Como pueden ver, la otra vez que vine para acá con el compa Juan, le dije que ya me habían ofrecido feria por la troca, pero no la he querido vender, guys. ¿Ustedes qué opinan? ¿La vendo o no? They're offering me anywhere from 10 to 15,000 more than what I paid for it. So you guys comment down below. Should I sell it? Should I keep it? Or should I hold it and then eventually later on down the road possibly do a giveaway with it? ¿Tú qué piensas, Dani? No sé todavía, pero ¿te la vas a traer o me la voy a traer yo? Se me hace que me la voy a traer yo. También, guys, la voy a estar llevando al show de Atlanta Madness. Bandas y trocas Atlanta Madness. Va a estar la OBS allí, guys, para que la miren en vivo y en directo. Un estilo completamente diferente. No creo que va a haber otra troca así con ese estilo allí. Chalino style. No va a haber otra, guys. So, ahí la van a mirar a toda la raza que la quiere ver esa troca en persona. Está hermosa, la mera verdad. So, ahorita estamos a 10 minutos de su casa. Ya que llegamos allí, les vamos a grabar ahí con el compa Juan Joyas. A ver ahora con qué nos sale el compa Juan Joyas. Porque siempre trae unos dichos medios funny. So, vamos a ver. ¿Cómo ves, Dani? Mira quién viene ahí. ¿Qué pasó, Juan? Se llegó el día, chingado, que no quería que se llegara, quería que te rajaras. No, me rajé. ¿Tienes money back guarantee ahorita? Si acaso quieres, te rajas. No. Vámonos. Muchas gracias, pero Juan, si me rajo ahorita, pierdo dinero. Porque si te rajas ahorita, me pones el raja. No, caray. Ya me ofrecieron un billetal. Sí, yo sé que sí. Miren, compadre. Venga, se acá la sofrita. Mira qué chulada, güey. Güey, no sé si estás muy más excited de esto o de la... Mira. A ver, Juan. Mira nada más. ¿Y qué dice? ¿Qué dijiste? Que quiero engrave en la placa de, con la... No. Aquí hacemos 3D, aquí no hacemos engrave. Ah, es 3D, güey, mira. Project Torque. Deme, boy. ¿Y el nombre de tus hijas cómo lo pediste? Y guys, de solid, 14 karat. ¿Te acuerdas que traigo una que traigo el nombre así? Uh-huh. Miren, guys, aquí tengo las tres niñas. Sofía, Ariana y Camila. La traigas en fake, pero pues era un regalito de tu esposa, pero sí, mira. Sí. No, esa la compramos nomás para que... Para darle, ajá, el ejemplo. So, mira. Pero ahora está. Deme, boy. Cálate, igualito, no, está bien perra, güey. Cuando me compró mi wife esa, dije, ¿sabes qué? Me gusta cómo se siente, me gusta cómo se mira. Ahora vamos a hacerla, pero the real deal. ¿Y quién mejor que Juanjo y Asira? Está bien perra, güey. Hace 5 meses que la cargaste, compadre, y yo te cumplí con tu nombre, así como lo querías. Eso se hizo una semana. ¿Ira? Raza, lo que son hombres y todo eso lo hacemos de caliente. Lo demás, pues, es tarda por el proceso que tenemos que hacer. La joyería con cada paso se lleva su... Como es todo hecho a mano en Cerralbo, Nuevo León, México. Yes, sir. Obviamente, tenemos que hacer la mejor calidad. Yes, sir. Y guys, Freddy, miren. ¿Qué más? Miren este detalle así. Está bien chingón eso de los nombres, Juan. Uh-huh. A mí se me hace que va a haber más que lo van a pedir así, guys. Y pues esta idea, pues, ahí está para todos, ¿verdad? Está bien pasada de lanza. Está caliente el día y estamos, mira, tristes. Y el proyecto quedó con madre, uh-huh, Juan. Hasta el detalle de los rines, del ring que está en medio, salió bien. Cada detalle, esto, cuidado bastante. Todo eso hecho a mano. Y esa digital engraving, una computadora que tenemos del trabajo. Ya abrimos una oficina, pero es nomás para hacer entregas y comprar oro. Yo le digo a toda la raza, no vendan el oro porque ahorita está subiendo un chingo. Va a llegar a costar hasta $500 el gramo. Buyback. ¿Oh, sí? ¿Tanto buyback? Sí. Oh, yeah. Para el 2030 más o menos. So, ahorita está sube. Ahorita están 2,450. ¿Te das de cuenta? De aquí a 6 meses ya subió $450 la onza. So, compren oro. Juan, ¿qué es mejor comprar? ¿Centenarios o onzas de los cuadros? Centenarios lo vas a comprar, pero te va a costar más caro porque es 1.2 ounces. Y aparte, es coleccionista el centenario. Todos los mexicanos tenemos un centenario. Ajá. So, por eso les digo a toda la raza, el centenario es más caro, pero se cotiza más caro. Pero la onza de oro ahorita anda como en 2,550. Porque el centenario, anda como que 3,000 y algo. 3,100. No, 3,200 ahorita, compadre. Yo le acabo de vender dos a un compadre y no se los quería vender porque los
los colecciono. Ajá. Y me dijo, compadre, tírame esquinas y le vendí 3,200. A mi compadre Mike de Florida, le mandamos saludos. Oh, miré que fue a dejar una cadenona bien cadena, la señora, pasada de lanza. Nomás que el broche sí se lo pone al revés de Busta, so, ¿qué podía decir yo? Pues, oh, sí, sí, miré ese, pero es nomás de que se la volteé para otro lado. Ah, se la volteé la otra vez y queda bien, pero así okay. Le gustaba a ella, o sea, en gusto se rompe. Que se mirara que así. Que se mire, sí. Estoy contentísimo con esta joyita, pero acá atrás está otra joyita. Y ahorita me la voy a llevar manejando y con la mano así en el estribo. ¿Vale? Y el sonido. Pasamos al man cave de Juan Follas. Mira, un camarada le dije, güey, ¿cuánto quieres por tu troca? $50,000. Uy, luego falta los rines, el sonido y la vara. Todo cuesta. Todo sale caro, güey. La gente nomás comenta los pendejos que no, que te lo cogiste. Miré muchos comentarios. ¿Para qué le estoy dando su dinero para atrás si lo quiere? No lo quiere. No. Yo no tenía necesidad de venderla. Por eso mucha gente dice, cuando tienes necesidad, compadre, la vendo un $15,000 porque está surgido por el billete. Cuando no está surgido, no tiene ni fuerza, o sea, el que llega y la quiere, le interesa, va a pagar lo que yo quiero. El que le atore el precio, se va a pagar. Porque yo gasté tiempo en ella, güey. Gasté el tiempo en hacerla, armarla, los rines, el sunroof y todo ese pedo. Mucha gente dice, no vale. No es mi culpa que tú hayas vendido tu Yonke $5,000. No es mi culpa, güey. No, si tú te valoras en ese precio, pues... No. Y yo sé el precio, como le digo, Juan. Si te pones a ver de todo lo que trae la troca, menos el tiempo, que el tiempo es valioso, pues, más como para Juan Joyas que... No, ando bien ocupado. Todos andamos bien ocupados. Que gana como, ¿qué? ¿Unos 1,000 ahora, Juan? No, hombre, cállate. No digas cómo no. Van a secuestrar a la chica. ¡Déjame, po! Mira, es un pin para abrir esto. Ah, ok. Mira, Dani, qué chingón, güey, ¿eh? A todos los haters, compadre, ¿qué tenemos? Les tenemos el chile rojo para todos los haters. Oh, es como el chile que mandan en el TikTok. Ese mero, ahí le vamos a dar otro chile a los haters. Déjame, pues, Juan. ¿Y ya cuando usted está lista, también está lista? No. Olvídalo. Ahí está, le damos no, voy a pintar la roja. Le dije a Frank que se le iba a hacer, pero no sé. Pero voy a pintarla de este color. ¿Cuál roja? La roja, la se ve está bien bonita en roja. La voy a pintar oro con... Me gustó una que vi de Inglaterra. Juan, ¿le doy lo mismo por esta? No. Bueno. No, vete, vamos a sacarla para que te vayas. Sí, qué bonita está, güey. No puedo creer que me la voy a llevar hoy. ¿Mira? Qué chulada de troca. No me lo puedo creer. ¿Y sabe qué, Juan? La vamos a llevar para Atlanta. ¿A poco sí? Si quiere tomar un vuelo para que la mire allí y no, se presente allí al lado de la troca. Yo casi no voy a los car shows. Pero esta troca va a andar pero en la pues lana para que miren ahí. ¿Va a andar tirando ya aceite? ¿Va a andar tirando? No, esta no tiene aceite. No tiene aceite. No, ahí arreglamos. Es que todas las trocas viejas tiran aceite. Lo que pasa es ir a cargar el teléfono nuevo. Estaba quebrado. Está el Mickey Mouse. Denme, pues. No, lo que pasa es que todas las trocas viejas tiran aceite porque no las mueves y se reseca el sello de la transmisión. El DC. Pues ya se lo había arreglado. Es más, se me hace que mi compadre Alex Pantoja le mandamos un saludo. ¿Tú lo conoces, no? Sí, Chupopi, sí, es camarada. Él arregló el sello de la transmisión. Denme, bueno, pues. Zero Lines, 18 by 11. Se va. La llave, Juan. No, es que la quiera quitar. Ahorita nomás le quitamos el radio, el estéreo, el billy, la coronita, el sunroof, el billy atrás. Ahorita quiero que me diga cuáles son las canciones especiales para el Sí, ahorita te lo voy a quitar el USB, ese no te lo voy a dar. No, el USB no, el para este, ¿cómo se llama? El APA, el DSP. El DSP. Oh, solo hace el efecto las canciones. No, pero ¿cuál canción ustedes dicen? Esta canción se escucha con madre con Intocable, todas las canciones de Pegaso, todas se oyen en vivo. Y una clásica me dice ahorita. La clásica, sí, Tropical Panamá. Vamos a ver. Deme, boy. No puedo dejar de verla. Ahorita vamos a llegar y la vamos a subir a la trailer. Ya la quieren ver en tu shop porque muchos dicen, no, hombre, son mentiras, que la troca aquí todavía está y que no, hombre, se la llevó Freddy, que la madre, no, hombre. Ya. Mira, y con la esclava nueva. Mira. ¡Qué chulada de camioneta! ¡Oye! ¡No mames, está bien perro! ¡Sabrosita! ¡Es la de mi cumbia gaucha! ¡Y todo de mi cumbia gaucha! ¡Qué chulada, wey! Voy, con el sabonón de Juan Joyas. ¿El señor ahí, Juan, la sabonada? Ya hice el video. ¿Mire? Te ha dado copa Juan Joyas. Puro Pai Tor. Yes, sir. Qué bonito se escucha, güey, ¿verdad? Al chile que... Con esos rines, con esa calidad de troca. El puro sonido se escucha ahí, ¿verdad? ¿Verdad?
Ey, se ve más perra acá afuera, ¿eh? A huevo, sí, güey. Allá adentro estaba, no, no se miraba tanto así, pues ya. Juan, muchísimas gracias por aceptarme ese dinero, güey. Compadre, yo le dije a la raza, mucha raza de haters, güey, ahí. Haters de los mismos que conozco, güey. Oh, no, esa troca no vale eso, te cogió y que la verga. Viejo, usted no la pagó, viejo, usted no la armó, usted no sabe lo que se metió el proyecto para hacerla. Nombre, usted no sabe lo que hizo la troca famosa, güey, que se hizo en las redes sociales. ¿Me entiendes? Y también le mandamos un saludo a Noé Art, que era el dueño de esa troca, pero esa troca la hizo Lalo y Brian, y Mike de Brian Texas. Ajá. Yo le hice lo demás, los estribos, la bajada, la hizo Iván de Fat Monkey Wheels. Ajá. Y los rines Zero Lines, que nomás yo vendo los rines Zero Lines de esos. 18 by 11, el sonido, güey, cada detallito, güey, se lleva tiempo, pero no, no, y para allá todo el interior, todo el dash está todo bien completito, güey, hasta Chile que está. Los asientos de la 454, güey, o sea, todo. La tapa esa también la tomando ese costo, ¿verdad? En el valle, güey, la sabemos allá con Juan Moya. Imagínate, para yo comprar esta troca y hacerle todo eso, ahorita tenemos. El mofle lo tuve que ir hasta Roma, güey. Roma, Texas, porque nomás hay un señor que se llama el güero mofles, que es el único que sabe hacer los pinches mofles de cine, güey. No hay nadie más. No, y la chulada es que ya la compraste, ya, pues ya la compré yo, ya hecha, ya. Lista, güey. Estamos batallando que ese pedo que busca, la que baja, la que tumba, la todo es tiempo, güey. Todo es tiempo, güey. A Chile, Juan, si quiere vender la roja, le doy lo mismo. No, no le, ni un 5 menos. No, lo mismo. Vamos a ver la roja porque la quiere ver. Pero no se la voy a vender, nomás. La roja. ¿No viste un comentario de Freddy Ford? ¿De qué? Que me dijo que le daba $150,000 por esa. Y le dije, no. Ahí comentó. ¿Sí comentó en el video? Se llama mi compadre. Oiga, imagínense esta y aquella en el garage y en el shop. El color este que tiene. Ya sabes, pues. Eso que no lo lavaba en los cuartos. No le voy a regatear ni un centavo. Usted nomás diga y ahorita la sacamos también de una vez. Andas un poco mal de sabiduría. Mira, ahorita nos vamos a ir en la mamalona con la esclavita. Con la mano por fuera. Le dice jala. Apenas que le ponga. Ah, sí jala, ¿verdad? Y. Mira, qué chulada. Juan, me va a tener que prestar el Bluetooth de ese un ratito. Ya luego se lo traigo, Juan. Sí, cómo no, le sacas copias. Que trae unas rolononas, ¿eh? Unas rolas que solamente en esta troca. Le puedes pichar a tu tojo. Trae unas canciones que solamente en esta troca con el DSPS se van a escuchar bien. Si las pones en otra troca, se va a escuchar bien, pero ahorita con ese cinematic acá, mamalón, el concert. 7,000 likes. Póngale like, guys. ¿Qué? Hay que decir a Juan Juegas. ¿Dónde estás, compadre? ¿Dónde 100K estás likes para que mire Juan Juegas el power. ¿Dónde estás el power? ¿Dónde estás ubicado y todo eso? Guys, aquí estamos en la man cave de Juan Juegas. No, güey. Oh, shot. Oh, ok. Estamos allí en Conroe, Texas. Desafortunadamente ya no hacemos trabajos de cliente ni nada, pero tenemos partes allí. Pueden entrar a comprar mercancía, parrillas, de todo. Tenemos ahí un poco de todo lo que usamos nosotros para armar nuestras trocas. Ahí tenemos poquito de todo. Yes, sir. So, ahí estamos casi, yo trabajo de lunes a sábado. Oye, compadre, cuando Dios obra, compadre, solos vienen los clientes. Ajá. Solos vienen a dar. No necesitas que nadie les diga, solos vienen a dar. Ahora, es lo que te digo yo, cuando el comprador llega a tu casa, hasta la puerta de tu casa, que te va a comprar y llega hasta la puerta de tu casa. Y yo he ido dos veces a comprar unas trocas también, compadre, y dije, hey, ¿no la vendes? Como la Ford, la 79. Ajá. ¿No le hicimos la Ford 79? Sí, sí, la que... La del primo. Sí. Bueno, esa pinche troca, güey, yo fui que el primo y le rogué, güey, para que me la vendiera y le estuve tarqueando hasta que me la vendió. $30,000, güey, no sé qué tiempo. Pero el primo chingada madre, le dije, si me llego a morir, compadre, ahí está, primo, para atrás. Oye, oh, la color oro, ¿qué? Atrás, se sí, gastó sí, cinco sí. años en armarla, güey. 5 años en armarla, tiempo, pintándola acá, pintándola allá y ya quedó con madre. Ya le hice el fire charge de Juan Joyas y quedó. Ya, yeah. No, hombre. Esa troquita está tipo Roma, donde somos nosotros, Roma y Miguel Alemán. Ahí la hicimos así como era en los tiempos de los 90s. Así me. Así está, sí. Y ese touch para agarrarlo así, exactamente así como está. No, hombre, se tardó un tiempo. Tiempo de madre. Nomás para encontrar los estribos esos, Juan. Yo sé no, que hombre, ¿sabes dónde los traje los estribos? A mi compadre Rogelio de Victoria, le mando un saludo. Allá los compramos. Allá me los dio. No, hombre, fue un pedo, güey, para traerlo desde allá, güey. Luego no cabe en la caja. No, hombre, güey, no, no desmadre. Se va a traer un chingo y lo llevamos a con para alquilarlo. A color match, que quede igual que la troca, porque está el color match está pasado de lanza, güey. Quedó con madre. No, esa troca la pintaron en Facebook. ¿Ah, no? Esa troca la pintó fuera. Mike las pinta fuera de su casa. No, pero le quedó muy bien la pintura, ¿eh? Pinche Mike, güey, es chingón, güey. Para pintar, imagínate, güey, que no tengas ni paint booth ni nada de ese pedo y quedarte así en la pinche pintura. Es que en veces no es tanto el paint booth, es la mano que traen los vatos, porque hay veces que tienen paint booth mamalones y no la hacen.
Ya casi lo del paint booth es nomás para hacer el proceso más rápido. Como ahorita Exclusive va a hacer unas pinturas mamalonas, mete un carro. ¿Papa Exclusive se llama? Sí, se llama Exclusive Collision, pero nosotros decimos Papa Exclusive porque es camarada. Ese que hizo el de Beto, ¿no? El McLaren también. Pero él ahorita tiene donde mete el carro, lo pinta, el boot se calienta, lo seca y ya lo sacas en una hora o dos. Y ya puedes meter otro, porque tiene chingo de trabajo. ¿Se calienta el viejón? El paint booth, ajá. ¡Tembo! No, Juan, pues vamos a darle el último pago, lo que habíamos quedado. Sí, ahorita. Y vámonos, vamos a agarrar camino, porque. Saludos, Juan Joyas. Porque todos. Teamwork Collaboration. Todos quieren verla ya en el chat. Y voy a llegar con esas cancioncitas ahorita, mire. Deme boy. De caché. Ya. Vamos. Exactly. Mira, parece quinceañero. Quinceañero, Juan, qué chingón, Juan, ¿eh? Mira, bien, claro, se sale. Y está bien bonito, ¿eh? Un lugar exclusivo. Estamos haciendo un tour de la casa de Juan Joyas, pero nomás dice que nomás esto ya lo demás. Saludos. Fue el trofeo que me gané en 2023, The Best Jeweler Award en el show de Las Vegas. Estábamos compitiendo con alguien bien famoso aquí de Houston. No le voy a dar fama, pero pues como que ahí está. Uh-huh. Ahí está el nombre del lugar. Best Jeweler Design in the State of Texas, Juan Joyas. Pues para que sepa, mucha gente no me cree, pero fuimos hasta Las Vegas a competir. Aquí tengo un par de mi colección de mis carritos. Este carro lo tengo desde que tenía 15 años. Papá me lo regaló y un día dije, voy a tener un Cobra. ¿Y ahí lo tiene? Estaba bien caro los carros. ¿En ese entonces cuántos costaban esos carros, Juan? Ah, sepa la madre. ¿Estaban baratos, no? Baratos. Yo estaba chiquito, o sea, tenía poca edad, que les tenía unos 14, 15 años. O sea, yo digo chiquillo, ¿verdad? Pero era el año 93 cuando salió el Cobra, y fue el único año que hicieron. Yo nací en el 91, güey, imagínate. Sí, pero tú feo. No, es la oficina de Juan Gas. Sí, la oficina. O sea, ahí tiene, como ve la colección, empezó desde chavalón, su papá le regalaba la troquita. También aquí dice que la tiene desde que tenía 15 años, ¿verdad, Juan, cuando le regaló? Esta ya tenía como 16. Se fue el regalo de 16. Y ahora, de ver el sueño así, el carro y la troca y tenerla, ¿sabes? Porque ahí tiene la otra también, esa. Sí, la tengo, la semilla. Ahí está. No. ¿Qué dice ahí? Pues nomás la mera tía. Joyas Office. Deme por. Ok, guys, pues nos despedimos del compa Juan Joyas. Muchas gracias, Juan. Se va una joya aquí y otra joya allá. Y luego quería No, ya le dije. La rojita esa también la quiero para tenerla ahí un rato. Ojo, eso es lo malo, que después se va a atrás troca porque le hizo ojo. ¿Ya? Ya está, Juan. Ya está, vámonos, fuga. Gracias, vámonos a subirnos ahora sí a la mamalona. Nos va a dejar el USB para ir tocando de aquí hasta el chat. Gracias, Juan. ¿Cómo la ven? Buena nueva. No me la vayas a ensuciar, Juanito, por favor. Mira. Hola, ve, Juanito. Mira, Dani. Yo sé. ¿Cuánto no dejaron ahí? Hombre, atrás se mira un tropeo. Ah, madre. Estoy pasado de lanza, güey. Mira. Me trae tristes recuerdos, bueno, bonitos recuerdos más bien. Vamos a caer el palo al viejo, está lavando el carro allá. ¿O sí? Para amanecer, para amanecer, para amanecer, para amanecer,
cumbia caliente para amanecer bailando con esa cumbia caliente para amanecer bailando. ¡Qué bonita está, güey! ¡Cómo le va, viejo! ¡Mames! ¡Tan teritititita la güey! ¡Es otro pedo, güey! ¿Eh? ¡Es otro pedo, güey! ¡Yo le dije! Yo la miré allá y dije, me la llevo. Esta güey está buena para hacerla allá de caricatura, un Hot Rod. Ándale. ¿Verdad? Sí, venga, ven acá, viejo, así. Porque no está exagerada la troca. Tiene. Fíjense cómo está de bajita ahí. No mames, esto es para tenerla nomás. La vitrina. ¿Una vitrina? Le vamos a hacer una vitrina ahí en el champ. Qué bonita está la güey. Una de las OGs del compa Juan Joya se. Se vino. ¿Se vino? Se vino a casa. Ya se trajo dos joyas, ¿por qué? Trae la otra. ¡Ah, qué cabrón! Te van a mochar la mano, vale. Proyecto. Y los nombres de las niñas, ¿eh? Mira. Para que vean. Qué chingón, ¿eh? Se aventó. Está chingón, ¿eh? Hasta el nombre está muy, muy bien hechecito. Mira. ¿Este, verdad? Sí, está bien perfecto. Mira. Dijo, no le hicimos en web, le hicimos 3D para que se mire más mamalón. Es lo que te digo, se mira bien diferente. De volada, se mira que. ¿Eh? Yeah. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Pero mira el tejido como está bien. ¿Sí ve, Juan? Pues ahí, dice Juan Joyas, digo, dije Juan Pacas que también quiere una de Juan Joyas, ¿verdad, Juan? Oh, sí. Mira, ¿cómo no? Que diga JP. ¿JP Morgan o qué? No, JP. Juan Pacas. Juan Pacas, güey. Oh, JP de Juan Pacas. Está bonita, ¿eh? Está bien. Mira bien, perra. Y ya que me estoy poniendo mamé, mira. ¡Ah! Juanito, bájalo a la nube. Ya vas a empezar, hijo, mira. Bueno, sí te estás poniendo de un mamey, mijo, pero sigues igual de prieto. Yo no fui el que dijo que estaba güero. Ay, no. A mí no me miren, a mí no me miren. Ya empezó el güerito. Yo no sé. No, sí, este no dijo que estaba güero. Vamos a la casa. Sí. No, cabrón, no te la hablando en coherencia. ¿Cómo se ve, viejo? La lona y todo el show. Bien limpiecita. Ya, está muy, 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 muy bonita la güey. Hombre, ahorita venía ahí todos thumbs up. ¿Sí? Toda la raza, sí. Chingón. Ah, y tiene Android, pero nomás que ahorita desde día. Esa está buena, está. No creo que la vayas a regalar. ¿Por qué, viejo? Bueno, nunca sabe uno, a lo mejor, ya después. Depende de lo que diga la gente. Eso sí. ¿Quieres compadre? No, la gente no va a querer que la regales. Va a querer que la tengas ahí para que la vengan a ver. ¿Irá? La limpiecita la, y luego el sonidito este, quién sabe quién lo haría, pero está muy muy bien. Me parece bien que son ellos, custom, sí, custom Cena, ¿verdad? Qué chingón lo hicieron, ¿eh? Está bien limpiecito. Y todo. Mamá, no, que tú tienes unos muchachitos muy cochinos, quién sabe cómo le irán a hacer para cuando la muevan. Me lo voy a llevar. Entonces, ¿qué lo queremos de ustedes? Está tirando pedradas, Juanito. Mira que las pedradas son para el güero. Para el güero. ¡Mire, viejo cachetón! ¡Mire, largo, puedo, larga, defiéndese! ¡No! ¡Defiéndete, viejo! ¡Pobrecito, si le digo algo, le voy a dar un paro cardíaco, aquí va a quedar! ¡Viejo cachete, doble piso! ¡Mire, viejo, la tapita! ¡Ay, Dios mío! No quiero decirle algo porque lo voy a matar. Dijo Juan que se fue hasta Roma, Texas, a hacer el exhaust así, que porque nadie lo hacía aquí así. ¡Ah, cabrón! ¡Mire acá, se mira la de esta, así como la traían antes, pues! ¿Sí ve la bola de abajo? Sí. Este billuyu. ¿Quién va a traer una de esas cromadas para la llanta abajo, hombre? Está bonita, está muy, 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 muy bonita. Qué bueno que se animó a vendértela. Tiene bastante. No, y me dijo, Freddy, rájate ya, déjamela aquí, no pasa nada. No voy a decir nada, ¿verdad? ¡Qué verga! No. Ya estaba hablado, ¿qué dices? Sí. Nada, muy, muy, muy bonita. No, te dejo, pero si la quieres, ahí está, ya te dije. Detallitos, viejo, es que ese señor tiene el estilo pues así de osco, tiene todos los detallitos de. No, está muy bonita. En aquellos años era lo mejor. Sí, como no. Y yo, no hay otro trono como esta. Pero lo vamos a llevar para allá, no va a haber otra igual. Así con este estilo así. No, yo sé que no. Esta camioneta cualquiera se lo prieto se le quita uno. El bonito está traumado con los prietos. Es que Juanito está prieto, pero no importa el tatuaje lo que lo respalda. Ya me lo voy a arreglar, hombre. Está chupando limón el tatuaje. Mira, también dejó la placa esta. The Heartbeat of America, bien classic. Classic. Ah, está bien bonito. Ni qué ponerle, ni qué quitarle. Ahí está. Qué hermosa. Ahorita voy a decir a que chupé, vamos a hacer un videito acá, mamalón. Falta una, le falta la compañera. ¿La roja aquella? Esa roja está ahí, pues. Es lo que le dije. Dije, Juan, le doy lo mismo por la roja, no le voy a rebatear ni un dólar. Mira, así parqueada las dos, así. Ah. ¿Ya acabó esta, viejo? ¿Ya? Llévesela usted, Juan. Para que se mire la
¿La chaburriqueada? La chaburriqueada. ¿Qué pasó, Juanito? ¿Quieres manejarla? Sí, yo sí la quiero manejar. Yo. Ah, mira, qué cabrón no está jugando. Mira, ya me. Ya, muchachos. Ya. No me digas que esté muy difícil. ¿Chaburriqueada? Güerito este. Güerito. Ay, ¿qué te va a tantear tu color mole? Cálmate. Mira, bien, por esto me lo pido. Ya ves, color ya. Mole, le dijo. Que no me dejan paz, hombre. Ey, se ven bien aquí. Como que van para la plaza a dar la pinche vuelta. No tiene de eso, no tiene allí. Vamos a ver si agarramos una veterana por ahí. Súbele, súbele a la radio. A ver, ya, escoja una canción ahí de esas. Pon ahí, viejo, antes de irnos ahí. Hoy, ¿cómo llegaron los viejones? Se mira mamalón en el video, pero en verdad no, es my first time seeing it, bro. Se los lleva. ¿Dónde va? ¿Qué onda, Jared? ¿Cómo anda? ¿Qué andamos? Mira, ¿dónde? Esta pinche troca era una verga back in the day. Yo sé. ¿Está bonita? Bien chingona. Está muy bonita, muy bonita. Así está bien chula. ¿Está? Oh, bien cuidadita. Todo. ¿Te gusta, Alex? Yeah. Hell yeah. La canción, te digo, escuchó más el tiro. ¿Cuál canción fue? Si es la primera vez escuchando la pinche canción. No, pero es que dice que se escuchó. Pero esta es otra. Pero es que era la memoria. Glug, glug, glug. Pero ahora vamos a ver si hace dona. ¿Sí? Vamos a ver si hace dona o no. Yo no sé qué. Dale, dale. No, no. Que déjate de cosas ya. Ramiro, tu son al hondo. Vamos, Río, Río Bravo. Y así llegó Angélica. ¿Cómo este güey le va a hacer donas? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿A poco sí va a hacer donas? Sácate a la chica. Yo moría, me voy, no sé ni ver. De fuego. Del viejo. Muchas veces cruzo el río. No, qué verga, no va a ser nada. Dice Juanito, ya me voy yo a la chingada. Me volaba a prender la llantilla allí. Oh, ¿sí esta era? Está bien bonita, pero también se va a ver bien bonita echando ceros. Ah, no, sí. Nah, pero sabe, está muy cabrón. Ya que le pierde el amor poquito ahí, estando medio ahí, que me gusta. Ah. Es que está bien bajita. No, oh, se va a hacer así, ¿no? Para quitarse la vida en presencia de su madre. ¿Qué pasó, muchacho? Oh, color mole. Muchacho, color mole. ¿Cómo anda? No, ¿qué es eso? ¿Cómo para ti? No, me lo trata la vida. A ver, ¿para qué lo dice? Ah, no, para el güerito. Ay, sí. Estaba allá adentro diciendo que era para de la foto de allá del póster. No. Era ya más directa, no se puede. Pues. No, es que tiene miedo. Muchacho, color mole. Dije. Que me andaba diciendo viejo cachetón, dije, vas a ver ahorita. Muchacho, color mole, oye. ¿Qué Juan, güey? ¿De dónde saca? No, ¿Saca de las mangas? Esa la escuché yo que estaba diciendo adentro para ti. Le decía, hasta el muchacho color mole, volteaba el poste y hasta el... Está diciendo, ahí estaba ayer también, ¿para qué dices que no? No, yo no vi nada. ¿Quién era? ¿Juanito? Mira, Juanito. ¿Cuál güerito? No, está igualito. Si me dice a mí, pues que me diga, no tiene nada mal. Ah, está bueno, su agüita. Pero ponerla para él, pues. Ay, tal, otra vez más. No,
Ok, ahorita la vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a batallar, pero va hasta Atlanta la mamalona. Ya, vale más llevarla porque está muy, 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 muy bonita para que la gente la mire. Qué mejor que ahí en la planta, bandas y trocas, va a estar llenísimo. Ahí va a haber. No, y ojalá, ojalá lleguen otras con el mismo estilo para que regrese ese estilo porque al chile que está bien perro. Yes, sir. Y sí, bueno, para dar la vuelta ahí en el evento, Daniel, ya tenemos en qué. Yes, sir. ¿Qué piensas tú, Dani? ¿La hacemos qué, güey, o la dejamos un rato? Hay que dejarla, está bien perra. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo pesitito, viejo! ¡Tiene media pulgada! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!